estamos quedando aquí bajito. Buenas noches, damas y caballeros. Ladies and gents, welcome to El Jam. Welcome. You guys are, I know you guys are at home. And we here at Taima with our beautiful audience. Give me some noise, guys, so they can listen. Amazing. I mean, it was beautiful. It was really beautiful having you guys during 29 episodes just on YouTube. But now it's incredible to have both worlds. Es increíble que hoy tenemos los dos mundos. Tenemos el live show y seguimos en live stream a través de YouTube. Este es el episodio 34. 34. Can you believe it? It's amazing. I'm so excited. Como la primera vez, how the first time we have on the bass, Mr. Rafael Querales. On drums, El Peludo, Yusef. Break it down. You know, to make it legal, we needed an American gringo in the band. El Gringo, Kevin Maddox. From Jazz Memes. He's the responsible of Jazz Memes. And now, we were missing some flavor. Estábamos, aquí hacía falta como saborcito. Entonces nos trajimos esta noche para celebrar el número 34 desde República Dominicana a un tigre que no es tigre, es un león. El León Yamil en la guitarra, papi, rómpela. Okay, ¿cómo lo están pasando? How is it going so far? So far, so good? Guys, this is a ladies jam. Okay, it's a jam just for women. But I want to do like an introduction with a gentleman. You know what I'm talking about? Tenemos un caballero que presente esta noche. I mean, I think I'm doing a pretty good job, thank you. I don't know if you like it, but I feel like it, you know. But I'm gonna bring the best on stage to talk about what a jam is. What is this about? We have tonight a special guest, Mr. Sammy
Hawk. Hago flow y corazón, que se escuche de acá Hong Kong. Para el que le guste bien y para el que no, you better run. You better run. You better. Yo traigo flow y corazón, que se escuche de acá Hong Kong. Para el que le guste bien y para el que no, you better run. You better run. Yeah. Vengo, rápido le meto con un sonido demasiado concreto. Ey, tengo letras bien bárbaras. Sigo sonriendo aquí para la cámara. Sácala, o ves un video, siente como yo ya te rapeo mientras parafraseo que suene el bajo, porque a mí no me cuesta nada de trabajo. Te lo juro que rapeo cada día de la semana, pana. Llévame a República Dominicana, que allá lo mueven sabroso. Tú sabes que la liga siempre la acoso, manito. Claro, sí que estamos a fuego. Esto es con humildad, esto no es ego. Si quieres rapeo, si quieres te bailo. Yuse desde Maracaibo. Llego para acá para demostrar que él tiene la habilidad. Y es más, voy a improvisar tranquilo un rato con Wismer en el 4. Que suene el cambur pintón. Les quererón para partir la improvisación. Maddox sigue en ese piano. Que en esto del rap soy todo un veterano. ¡Ja! Eso es así. Entro yo con mucho frenesí. Quiero una jeva que no esté guayma. Una bulla a toda la gente aquí en Taima. Que el jam le mete el sonido que sí promete. Vacilando aquí en el Doral. Gracias por apoyar al talento local. Son que se escuche de acá Hong Kong. El que le guste bien y el que no, you better run. Yo traigo todo mi corazón. Que se escuche de acá Hong Kong. Para el que le guste bien y para el que no, you better run. En el jam. Ajá. This is just the beginning. This is just the beginning. Apenas comenzamos and we're warming up. Porque nuestra siguiente invitada es una artista de esas que te vuela la cabeza. She's an incredible singer. Oh, and she has a beautiful and amazing repertory tonight. Ella viene de Cuba. Y yo la conocí porque participó con Alejandra en La Voz US y con nuestra otra invitada también. Pero yo la conocí a ella allí y si de por sí ya tenía un profundo respeto por su arte, hoy me siento muy, muy emocionado porque además el soundcheck fue una cosa que nos voló la cabeza a todos. Nos llena de mucha emoción recibir a una cubana americana, esos cubanos de Miami de los que yo siempre les hablo. She's Cuban American. She's an incredible human being here to sing with us and to open this beautiful night, Emily. Hola, hermosa. Gracias. Wow, what an introduction. Hola. Mi nombre es Emily Pires. Esta primera canción es una de mis favoritas. It's one of my favorite artists as well. Today actually marks 26 years of her death, so it just so happens that we're playing one of her songs. It was a plan. So, it was a plan. It wasn't planned. It really wasn't planned, but now it's a great plan. Que tiene
El gringo se preparó con el, con el solito del piano. How do you feel? I feel great. Great? Yeah, awesome. Necesitamos ayuda con el playback afuera. Y te trajiste toda una barra enorme, ¿no? Sí, toda mi familia. Ahora, esa barra, ¿cómo está esa barra? Hoy es el cumpleaños de mi mamá. So, it's a perfect night. Es Ariana, ¿no? Ariana. Yo también. ¿Cuántos años? Abril 15, ya vamos para allá. 30 y yo 25. Ah, mira. Mira, esto es totalmente distinto a la voz, ¿no? Sí, diferente. ¿Qué fue lo más divertido de estar en un programa en televisión? Bueno, en serio es la familia that you create. Como Ale, ahora ella es mi hermana. Envy, all the friends that I made on La Voz, like I still talk to them all the time. And it's increíble the bond that you share and the bond that you create when you're on those shows. So it was just an amazing opportunity, definitely, that I've carried with me. That is so beautiful. Yeah. And you're amazing. What are you doing now with your music? Thank you. Right now I'm in the process of writing. Okay. I'm actually moving to Los Angeles in 2 weeks. Come on, Emily. Hey. I gotta try. gotta go for a little while and try it out. So I'm on my grind. I'm writing and hopefully I'll be, releasing music shortly. I'm so happy. You're saying like, yeah. I know. I'm like, dang. Yeah, I'm excited. I'm nervous. I've never left Florida. I'm nervous, but I'm excited. Wow, that's incredible. Okay. Give her off this incredible artist. And now, I mean, you haven't released any original song, right? Nothing recently, no. That's why we're gonna do a cover now. Yes. Another cover. Yes, another cover. And it's one of my mom's favorites. She actually doesn't know what I'm singing, so. Whoa. I did it for her birthday. Okay. If you know it, sing along with me. I'm gonna swing.
Cause I'm just holding on for tonight, on for tonight. Thank you. Wow. Thank you. Wow. Thank you very much. Wow. You are awesome. Thank you. Thank you. You guys are awesome. There's nothing like playing with a band, but there's something like playing with a band that can kick ass. So you guys are awesome. Thank you. Emily. Ooh. We have a little present for you. Ooh, I like presents. This iPhone is not mentira. This is just a souvenir, you know, to remind you this beautiful night. Of course, you have the pictures of Juan. You have the videos of Daniel Huga and you know everyone. But also, you have this little present from Wingwood Tribe. I hope Thank you like you. It. Thank you so much. I appreciate it. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Wow. Emily Pires. Woo. Right? Veo amigos llorando. I see people crying. And I know how you feel. I feel you. Yo quiero contarles una cosita. Es importante que ustedes sepan que el león, este tigre que ustedes ven aquí, era un... Hace una hora era un muchacho que estaba sentado allí y nosotros hicimos la prueba de sonido. We did the sound check. And this random guy was sitting down there. It was like, hey, you know, and the thing was empty. And at the end of the sound check, Joseph told me, do you know this guy? I said, no. Bro, this guy's a guitarist, guitar player. He's incredible. And man, I trust you. Do you want to play? So he's playing now here without rehearsal. Excuse me for my French, but such a motherfucker. Bro. My God. Amazing, papi. Well, I told you guys it was just the beginning. Are you guys ready? Because our next guest, she's not from Venezuela, she's from Maracaibo, if you know what I mean. Esta tipa, last week she had like a beautiful, era otra peluita así como Joseph, tenía un afro así enorme, pelirrojo, y se lo quitó para no competir con Joseph hoy. Yo me siento muy orgulloso porque además de todo lo que ha hecho en su carrera, recientemente forma parte de un grupo llamado Soca Music, que están rompiéndola en YouTube por todo lo que están haciendo porque son súper talentosos. Y hoy nos honra con su presencia en el jam, Mava. Sí, sí. ¿Cómo está Taima? ¿Cómo está la energía aquí? Qué rico estar aquí. Gracias rico, por la invitación. Mua. ¿Me puedes besar? Ya tuve COVID, ya estoy negativo. Ya. Increíble, a mí me dieron la prueba, salí negativo, todo bien. Soy inmortal, me puedo lanzar de un... No, mentira. Pilas con eso. ¿De verdad no saben desde cuándo yo conozco a Wismer? Wow, fue una presentación que tuve, en el momento no estaba haciendo música, no estaba en nada, y simplemente me invitaron, no sé ni cómo llegué ahí. Y ese día inventé unas canciones con Wismer y salió y... Y Wismer ha sido parte de mi carrera muy importante. Incluso, para los que no saben, yo soy Mava González, como Wismer dijo. Yo estuve en La Voz la primera temporada y quedé en tercer lugar. Wow. Y lo que no saben, y mucha gente no sabe, es que el día de hacer mi audición, Wismer fue quien calentó conmigo y me entrenó y me dio la buena vibra. Y ahora estoy aquí compartiendo con él y qué rico y qué bonito. Bien. Gracias, mamá. Y mire, casi matching zapatos. Mira. Total, total. Mira, me falta el Mava ahí, pero sí, casi. Bella, vamos con esto, pues. Bueno, ¿sabes qué, Wismer? No sé si habías escuchado esto y no creo que la gente acá haya escuchado esto. Okay. Este año, por primera vez, voy a sacar mi música. ¡Por okay. fin! Ok. Y bueno, aquí ¿Y hay dos canciones que son mi música ahora
y la hice con este grupo de Soca Music. Uh-huh. Fue un video que hicimos gente tan talentosa que hoy día son mis hermanos. Y están acá. Aquí está. ¿Chicos? Por allá. Saluden. Aquí está Piki, que es el beatmaker. Qué bien. Todos acá. Bienvenidos, chicos. Escuchen esto. Pero ya va. ¿Te acuerdas que quería que comenzaras? Vamos para un momentico. ¿Te acuerdas cómo lo ensayamos? Cuéntalo, Yusuf. Algo. Amor pasajero, no seré tu sal. Yeah. Pero cuando la luna llena parezca todita tu mentira ya se muerta. Muéstrame, Wismer, ¿qué tienes por ahí? Qué rico que estés componiendo, tu música. Qué rico que estés haciendo proyectos como el que estás haciendo con Soca. Pero también tengo entendido que vas a hacer tu música sola, ¿no? Como Mava González. Bueno, esta canción que acaban de escuchar se llama Mi Sol. Ajá. Y la hice con Piki. Piki es el beatmaker. Y bueno, esta canción todavía no ha salido. Así que ustedes son los primeros en escucharla siempre. No, mira. Un regalito. No había salido porque se queda en YouTube, ¿ok? Nice. Ahí tienes unas ideitas ahí para el beat. Si quieres un 4, me avisa, una batería, una cosa. Vamos, pendientes. Esta siguiente canción, ajá, es de ese proyecto de Soca Music. Ahí conocí a los muchachos, uh-huh, y canté esta canción que se llama Feelings. La canción la hice con Jota. Jota no puede estudiar aquí, pero un muchacho con tanto talento. Y bueno, todos mis hermanos acá también tienen mucho talento. Digo. Así que escúchenla. A ver qué les parece. Está en YouTube.
está en YouTube, lo pueden encontrar en Soca Music Live Session Volume 2. Y ya está, ya lo subiste a Spotify, está todo listo. Es así, es así, es así. Vamos con todo, pues. You got my feelings, okay. Pero no me dejo llevar por ti, no me dejo llevar por ti. You got my feelings, okay. Pero no me dejo llevar por ti, no me dejo llevar por ti. No me dejo llevar. Sé que tiene tiempo atrás, pa' que yo te deje pasar. Pa' que yo te deje pasar, pero no vas a entrar. Me cansé la mentira de todo lo que tú a mí me decías. De todo lo que tú a mí me decías. Y me envolví con todo eso, me envolvía, me envolvía. Y que era yo solamente, con todo eso me enrollaba la mente. Si revisamos tu antecedente, nos encontramos que hay un poco de gente. Y éramos un, dos, tres, cuatro. Y si sigo contando, sigue pasando y se sigue. Un, dos, tres, cuatro. Y si sigo contando, la gente sigue pasando. Ok, yo quiero un poquito aquí que alguien se luzca. Miren lo que tenemos aquí, Miriam. Qué rico. Víctor, ¿está por ahí? Éramos un, dos, tres, cuatro. Y si sigo contando, la gente sigue pasando. Y me sigue pasando. Un, dos, tres, cuatro. Y si sigo sumando. ¿Qué me puedo ayudar? ¿Lista? Éramos un, dos, tres, cuatro. Y si sigo contando, la gente sigue pasando y se sigue sumando. ¡Duro! Y si sigo sumando. ¡Una vez más! You got my feelings, okay. Pero no me dejo llevar por ti, no me dejo llevar por ti. You got my feelings, oh, oh. Pero no me dejo
González. El señor Lester Paredes en el saxofón. Muchas gracias, muchas gracias. La sorpresita de la noche. Gracias, Lester. No, increíble. Un aplauso para el pan aquí. ¿Qué pasó? Nos dejaste a todos con la boca acá. Increíble trabajo. Qué bonito. Esto es lo más bonito de hacer este tipo de trabajo, la música. Conectas con tantas personas, con tanto talento, que tienen la misma pasión que tú y quizás más. Qué bonito estar acá. Muchas gracias. Mi nombre es Mava González. Mava, es hermoso cuando la música nos une. Bella, para ti también este regalo, este recuerdo de esta linda noche. Gracias, mil gracias. Un beso. Gracias a ti, mi amor. Y a seguir partiéndole, muchachos. Mava González, muchacho. ¡Woo! ¿Cómo la estás pasando tú hasta ahorita? Digo, ese es el arte del jam. That's what el jam is about. It's just no rehearsal, no practicing. It's freedom. And yeah, of course we read some music, you know, to have everything in order. El señor Rafael Querales transcribe toda la música y dirige aquí atrás y controla todo. Pero no está muy producido, no está tan elaborado. Y ese espacio de improvisación nos encanta. Vivimos allí porque la vida no es preparada. La vida tiene ese aspecto mágico en el que no sabemos qué va a suceder mañana. Y nosotros, ilusos, hacemos planes. Pero bueno, aquí estamos, jameando. Y la siguiente invitada que tenemos es una artista, actriz, modelo, novia del padrino y todo. Cocina. Yo no he probado, no me consta. Vamos a ver, hay que probar, hay que invitarla a cocinar a la casa. Pero la conocí también hace poco y ella me decía por ser actriz, toda la preparación que lleva a hacer un show. Y decía, bueno, bienvenida a un show sin preparación. Y así, a este show sin preparación, a este jam session, queremos invitar a la tarima de Taima, nada más y nada menos que a Nati Román. Miren qué belleza esta mujer. ¿Vas a subir por aquí? ¿Te ayudo o subes sola? Hola, la, 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 la. Qué rico. Yo era la que estaba llorando con la primera chica. Wow, hasta los huesos. Con razón estuviste en la voz. Te felicito, un aplauso para nuestra amiga. No recuerdo su nombre, ¿cómo era? Emily. ¡Emily! La segunda compañera, hermosa también. Además que se trajo un bandón de gente. Mava. Bueno, yo soy de Caracas, Venezuela, argentino-venezolana. Y me encanta el arte. Gracias por esta invitación, sobre todo 31 de marzo, que ya llegamos al final del mes de la mujer. De la mujer, pues soy modelo, actriz, cantante, granolera, no cocinera. Ok. Granolera. ¿Sabes lo que es granolera? Bueno, es aquella persona que hace granola. Oh. Yo hago granola para vivir, sí. Te iba a preguntar porque las hace. Bueno, te lo voy a hacer en la entrevista. Vamos a hacer la música primero y ahorita hablamos de. Me gusta la idea. ¿Sí? Que se nos va el tiempo. Bueno, y esta canción se llama Aterrizar. Vengo desde muy lejos tratando de aterrizar. Jamás pasó por mi cabeza estar tanto tiempo sentada en un vuelo que no permitía aterrizar. ¿Será que los binoculares estaban mal, desenfocando la realidad? Un vuelo
gustaba esa sensación de no estar, de no estar. Menos mal que no te gusta improvisar, mujer. No, sí, chico. ¿Sí? No, yo, imagínate, yo tengo 10 años de hacer teatro musical en mi vida, a nivel wow. profesional. Y eso es, ensayamos 6, 8 meses para 3 o 4 días Muchas. De presentación. O sea, 10 años, o sea, comenzaste como a los 15. Sí, más o menos. Más o menos. Sí. 15, 10. Te quiero, sí. Nati, ¿hace cuánto llegaste a Miami? Te cuento breve. Tengo un mes acá. Me regreso a Caracas. No. Yo quería escuchar eso. ¿Por qué? Porque bueno, la Natinola está allá. La Natinola está allá y tengo a mi hijastro allá. Sí, cuando uno crece, madura, las responsabilidades se hacen enormes. Y bueno, hay algo interesantísimo que de verdad les agradezco de corazón, que me permitan estar en un escenario. En Caracas, Venezuela, sí hay un lockdown total. Todo está cerrado, claro. Sí, así que un aplauso para sí, los venezolanos que nos están viendo por el canal de YouTube. Yo fui una gran afortunada de poder estar haciendo lo que amo. Hay muchos colegas que están sí. bastante mal. Por eso emprendí el negocio de las granolas y mal no me va. Y va bien, ¿no? Y si, hay que traer... si no te gusta, te echo una cantadita. Hay que traerla a Miami, la latina. Hay que traerla, claro. Hay que estar abierto a las posibilidades. Y cuando conocí a Yusef en una fiesta y me dijo, te tengo que llevar al jam, yo le dije, wow, improvisar, qué nervios. Y nada, no, esto está delicioso porque la vida es así, es improvisación. Esta segunda canción fue mi primer tema que lancé en las plataformas digitales, se llama Andar y es muy cool y muy nice y habla de eso, de andar en la vida sin etiquetarnos tanto, sin llenarnos la cabeza de tanta huevonada. Así que, bueno, gringo, huevonera, it's no traduction. No tiene. Ok, vamos. Crece y crece cada vez más.
aquí en Taimán. Solito debajo de Rafa. Yo lo estoy esperando hace rato. Hace ratico, sí, ¿verdad? Hace rato. ¡Dale, Rafa! Pero ven acá, ven acá, ven acá. Yo quiero que la gente te conozca. Este señor es un genio. Transcribe todo. ¡Aplauso para Rafa! Tú me engañaste, ¿no? No me gusta improvisar. No, no, y la acabas de romper. ¿La rompió o no la rompió, Nati? ¡Ah, venga! ¡Woo! Love you. Y ahorita voy a leer los mensajes en YouTube para ver qué dicen. No, eso no... Eso no se lo entregas a Kelvin. Antes, okay. Ya va, pero antes... Sí, estaba esperando mi regalito, la verdad. Tenemos vamos un regalito sincero, para vamos ti. A ser sincero. Este iPad mini... Sí, tiene... De parte de Winwin. The Wynwood Tribe es un obsequio y un detalle para que recuerdes esta linda noche. Un gusto, gracias. Gracias, Bella. ¡Disfruten! Nati Román. Ok, hay un detalle que yo no les he mencionado. Not even to you guys. Este show que ustedes están disfrutando esta noche es totalmente gratis gracias a nuestros sponsors. Gracias a la familia de Palletized, que siempre nos apoya. Gracias a Wynwood Tribe. Gracias a Paez 440 Productions. Gracias a Taima por este increíble espacio. Gracias a Friends Market and Bistro, que siempre nos están viendo. Y si nos quieren ver en persona, los que no pudieron y están por Brickell y les dio flojera venir. I know there's people that don't want to come to that. Vamos a estar Alejandra Amor y yo este fin de semana tocando ahí en Friends Market and Bistro. Gracias a ellos nosotros podemos hacer este show para ustedes. Sin embargo, también hay links
que podemos compartir en caso de que ustedes sientan el deseo de apoyarnos. Es absolutamente bien recibido porque todo este equipo que ven acá trabaja con mucho amor para poder llevar a cabo este proyecto adelante. Así que gracias. Hay varias formas en las que pueden participar. Pueden venir a cantar, pueden ser sponsors, pueden donar si quieren, o pueden venir como esta increíble audiencia que ha venido esta noche a este lugar. O lo pueden ver en YouTube. Lo pueden compartir. Le dan like, share, le dicen a sus amigos, mira qué rico esto que está pasando, porque estamos rescatando la música en vivo en un momento que es bien, bien complicado. No quiero desaprovechar la oportunidad para saludar a mi hermosa amiga Milcho, que está acá. Y a sus amigos y sus invitados, gracias chicos por estar acá. A uno de los artistas visuales más importantes de mi país, lo acabamos de traer, lo convenció la vida de que se viniera de Nueva York, el señor J.N. Silva, está esta noche con su hermosa esposa acá. Nos honran con su presencia todos ustedes, gracias. Ahora, vamos a traer a la tarima del Llama otra venezolana. ¿Cuántos? ¿Hay venezolanos esta noche aquí? Hay uno que otro, ¿ah? ¿Eh? Ahí hay una. Maracucha. Ella viene a llamear y a enaltecer esta tarima. Por favor, vamos a darle un aplauso a Salomé. Hola, hola, hola. ¿Cómo me le baila? Bueno, la canción que viene se la quiero dedicar a mi familia que me están viendo todos desde lejos, todos conectados ahí enfrente de la computadora. Muchas gracias. Ahí te está viendo. Hola, familia. Hola, familia. ¿Cómo están? La estamos cuidando. Los quiero mucho. Pero
emocionante. Les cuento una cosa, les cuento una cosa. Esta... Demasiado. Esta canción que acabo de cantar es una canción que es un disco mío, sí, 2008. Sí. 2008. Es primera vez que la toco con una banda así como esta. Es un momento tan emocionante para mí. Gracias por darnos el honor de tocar tu música entonces. Wow, sí. Hay otra cosa. Ustedes no, yo siento un alivio de que esto no sea un concurso. Can you imagine if we were like a competition, we were in trouble, right? Qué increíble, qué increíble. Todas. No, ustedes todas son. Yo estaba nerviosa, sentada como que, oh, una es mejor que la otra. You're right. Qué fuerte. Demasiado. You're right. Estoy muy honrada de estar aquí, de verdad que sí. Gracias, bella. Mira, vamos a hacer. Ya va. Vamos a calmarnos porque la música también nos llena de adrenalina. Sí, ya va, ya va. Salomé. Encontrando el ser. ¿Vivi o Salomé? Diana Salomé. Viviana Salomé. Ya. ¿Cuánto llevas en Estados Unidos? Oye, ¿en qué parte? En Estados Unidos, 8 años. En Miami, 6 meses. Acércate un poquito el micrófono. Oh, sorry. Ajá. En Estados Unidos, 8 años. En Miami, 6 meses. Ok. Llegué en pleno COVID. Pleno COVID. Que sí, vamos a hacer música. Not. Not really. Right? Not really. ¿Y has estado haciendo música desde que llegaste a Estados Unidos? No. Al principio estaba trabajando de maestra, imagínate, sabrán. O sea, ajá. Ha sido un trabajo que no, realmente no me gustaba. Y después, es que siento que hablo como muy alto si estoy aquí. ¿Está bien? No, es que... ¿Sí me escuchan así? Necesitan escucharte, sí. No le estoy reventando los oídos. Ok, sí. Entonces me quedo acá. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que estuviste dando clases. Estuve dando clases en un colegio, imagínate, Viviana la maestrita. Ok. Y mi alma se estaba desapareciendo, sí, marchitando. Eso es una buena palabra. Después dije, ok, no, música es lo que es y vamos para Florida. Paré en Orlando por un tiempo. Y tampoco sirve, porque la cosa, el sabor está en Miami. Y llegaste a la mejor ciudad del mundo. Eso. I know sí, that. Sí. I'm in love with this city. Yo me siento nuevita. Yo creo que esta es la primera vez así que estoy con gente aquí, músicos de Miami. ¿Me entiendes? De casualidad que Ale... Bueno, pero qué rico. Sí. Las casualidades sí, no existen. ¿Verdad que no? No. Vamos a hacer... Vamos a... A irnos al romanticismo. Esta es la que es para mi mamá y mi papá. ¿A ti te molestaría sentarte aquí conmigo? No, cero. No existe un momento de... que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto con
contigo en la distancia. Mano mío, estoy. Y es que te has de tu No, es que wow. Me estás aprendiendo tú y tú y tú. Salomé, necesito que te vengas conmigo ahora. Gracias. ¡Wow! Team Salomé, ¿no? Eso. ¡Qué bello! Gracias. Eso ardió. Vieron la cara. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Además, perdón, con el perdón de todo el equipo técnico, había que romper ese hielo y sentarnos ahí para que ustedes también disfrutaran y sentirlos un poquito más cerca. Salomé. Yo quiero darte las gracias por traer tu talento, tu arte a este hermoso lugar. Espero que no sea la última, espero verte pronto. Me too, claro. Aprovechar que tú sí te quedas en Miami, no como Nati, que se va. Cierta persona, me hubiese encantado tenerte de amiga. Wow. Bueno, pero la puedes tener, pero en Facebook. Agrégame. MySpace, ajá, es esas contigo. Cosas. Salomé, gracias por haber. Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo, bella. Uy, quiero abrazarlos a todos. El aplauso para Salomé, por favor. Such an amazing night. Gracias a ustedes por ser parte de este increíble momento de nuestras vidas. Este instante que afortunadamente lo estamos grabando porque no hay otra manera de repetirlo, no vamos a poder experimentarlo nuevamente. Estamos conscientes de eso y estamos acá llenos de mucha alegría y de mucha emoción. Yo tengo 5 años y medio viviendo en la ciudad de Miami y he conocido seres extraordinarios. Tengo la dicha de tener a estos hermanos de la vida, bueno, este nuevo brother. Este tigre que no se va a ir más. Está diciendo Víctor que se queda en la casa. La familia se va expandiendo. Van llegando nuevos amigos. Y eso me encanta. Pero quiero hablarles de la persona que vamos a presentar ahora. Porque es, por lejos, uno de los seres humanos más increíbles que he conocido en mi vida. Su aura, su luz, su arte, su don de ser humano. Ella viene de Cuba, de esa hermosa isla que tanta música nos ha dado, y viene a cerrar el número 34, the number 34 is going to be closed by the incredible Envy. Pues muchísimas gracias, ya estoy llorando. So much. I love you too. ¿Le puede dar un aplauso a estos increíbles músicos y esta noche tan linda? Muchísimas gracias. Thank you for having me. Acostumbraste a todas esas cosas
Muchísimas gracias. Wow. Yo conozco a Wismer de hace muchos años atrás y es uno de mis personas favoritos de este mundo. Este músico, muchacho, hombre que ven aquí, ha luchado muchísimo y lo quiero mucho. Cuando perdió el 4, mi mamá, que está ahí, que acaba de cumplir 82 años. Hizo una oración a uno de sus santos, que no sé quién es. Que le hizo un nudo a un hilito y es que él estaba aquí. No, después de YouTube le explico el proceso. Pero después de un año y pico, encontró el 4. Y cuando se lo dije a mi mamá, empezó a llorar y las dos empezamos a llorar porque es que te queremos tanto. Y muchísimas gracias por tener esta plataforma a tantos artistas. Mira esas dos bebés. Hola, bellezas. Hola. Oh, my God. Y qué increíble que en este tiempo que la música es tan inestable, usted en creado un lugar para nosotros, safe, de familia y todo. Shh. I'm speaking. Thank you. Bien, bien. And I'm just so grateful that we're here. And Kevin doesn't speak a lick of Spanish. Kevin is jamming. Can you show some love to Kevin?
El gringo. I'm just so grateful. Thank you so much. Muchísimas gracias. Hola, tigrazo. Let's go. Thank you.
what is good? That's all you, papi. You know what we're missing? What? You want a bass solo? I want a bass solo. Agua. Boxer, ¿te atreves a venir ahorita? A ver, ven acá. Dale para allá, que yo no sé si tú tienes negative COVID. Echa para allá. You want it to jump, dude? Yeah, oh. Go ahead. A drum jam? No, no, no. You do. Cambiando la escena, la casa está llena, libera la pena. Mirame esa nena que pura candela, ni siquiera entera. Su cuerpo es sirena, moviendo su bamba. Viva bam bam bam, como lo hacía Selena. Ponga, llego a la conga. No soy un terrorista, pero trajo una bomba. Llamadas a mi hijo pa' que otro hit componga. Pa' que todos se muestra que la luna se esconda.